Muy bien. Bien. Vamos a hablar hoy de la idea de democracia representativa. Bien, las democracias representativas, pues como es bien sabido, se suelen oponer a las democracias directas. De manera que la democracia directa sería la forma de expresión de la voluntad del pueblo, de la voluntad popular, soberano, del pueblo soberano, directamente. Es decir, de forma que los electores o los individuos del pueblo directamente expongan sus puntos de vista políticos en la Asamblea. La democracia directa se corresponde prácticamente con la democracia asamblearia. Y, naturalmente, como es evidente, pues siempre se ha dicho que este tipo de democracia, que es ideal según los clásicos, Rousseau, por ejemplo, pues se ajusta propiamente a aquellas democracias de tamaño reducido, como pueden ser los cantones suizos, en donde efectivamente el pueblo podría estar prácticamente reunido, el conjunto de los ciudadanos reunido en una asamblea, en donde se vieran todos cara a cara. Pero esto sería imposible en el momento en que las democracias, en que las sociedades políticas fueran aumentando de tamaño y alcanzarse en un tamaño de 10, 15, 20 o 200 millones. Entonces, sería precisa un sistema de representación que, según muchos, no alteraría para nada la esencia de la democracia, es decir, de la manifestación de la voluntad del pueblo, porque sería simplemente una diferencia de modo de expresión, es decir, o directa o indirectamente a través de representantes que se supone que responden fielmente la voluntad del pueblo. Aquí, naturalmente, no tratamos de este asunto, como en general en estas teselas, desde el punto de vista de la crítica histórica, empírica, es decir, de la serie de vicisitudes, de circunstancias que puedan alterar esta representación por medio de pucherazos, de coaliciones, de fraudes de ley. Estas son cuestiones empíricas importantísimas que suele llamarse déficit de la democracia, pero que aquí no nos interesan directamente desde el punto de vista teórico en el que estamos. Hablamos aquí de la propia teoría de la representación democrática, que luego naturalmente está constantemente incorporada o aludida en la práctica de la democracia. Ocurre entonces lo siguiente, que la clave de esta democracia representativa, sobre todo en la forma como se ha establecido después de la caída de la Unión Soviética, principalmente, es decir, lo que llamamos democracias homologadas, en donde la representación supone el sufragio universal, es decir, no solamente el sufragio censitario, o de cualquier otro tipo, donde quedan excluidas las mujeres, los niños, los extranjeros, los inmigrantes, sino un sufragio universal en donde se expresa la voluntad popular precisamente para ser representada por un conjunto, pues lo más parecido posible a aquellas asambleas, diríamos, suizas, locales, pequeñas repúblicas, representado en las Cortes. Podríamos hablar de una transformación o una jibarización, diríamos, de un pueblo que tiene 20 millones de habitantes o 100 millones de habitantes en una asamblea que tiene 500 o 1.000 diputados y, por consiguiente, reproducen en esa asamblea por las condiciones de la primitiva democracia originaria teórica asamblearia. Y entonces la cuestión central versa sobre la representación. ¿Qué significa representación de la voluntad popular en los diputados? ¿En qué consiste esa transformación de la voluntad popular? Naturalmente hay muchas cosas que analizar aquí, aun teóricamente. Principalmente el concepto de voluntad popular, de voluntad soberana. Voluntad que naturalmente aquí no está absolutamente reducida, o no se puede reducir, a una especie de energía amorfa, indeterminada, de un pueblo vociferante que está pues tomando la Bastilla o reunido en la Plaza de la Libertad de Egipto, del Cairo, de los días de febrero de,
de 2011, sino que esta voluntad popular tiene que estar ya determinada mediante objetivos prácticos, objetivos o fines prácticos que deben estar organizados y de acuerdo además con una constitución que previamente se supone que esta sociedad debe tener para que poder comportarse democráticamente. Entonces, esta voluntad popular unitaria resulta que, de hecho, en cuanto se determina en sus fines, estos fines ya no son únicos, ya no son unánimes, no son unitarios, sino que están partidos precisamente en diferentes corrientes representadas por los partidos políticos, precisamente, o por las coaliciones de estos partidos. De donde resulta que esa unidad previa supuesta del pueblo soberano, de la voluntad popular, está partida en diferentes voluntades que naturalmente tienen objetivos distintos, en parte, aunque en parte sean comunes naturalmente, y la comunidad consiste principalmente, seguramente, en lo siguiente, en que en la elección de representantes, pues los diversos partidos políticos acuerdan, sin embargo, atenerse a la ley de la mayoría, que es la clave de las democracias homologadas, la voluntad de la mayoría. Ahora bien, estas mayorías, naturalmente, pues tienen, y en esto se cifra lo que suele llamarse la grandeza de la democracia, estas mayorías pues tienen que respetar las minorías. ¿En qué consiste el respeto de las minorías, entre otras cosas? Pues el respeto consiste, a su vez, en la recíproca, que las minorías acaten por consenso el resultado de la mayoría. Lo acaten por consenso, es decir, aunque no haya acuerdo, es decir, aunque no estén de acuerdo con el contenido de los objetivos que han sido sometidos a votación o a elección y a juicio de la mayoría. Entonces, el acuerdo, el consenso consiste en recuperar esa unidad de esa voluntad popular que está partida en partidos políticos o coaliciones, en recuperarla mediante la seguridad de que en las próximas elecciones pues la minoría puede recuperar de nuevo la victoria y por consiguiente cambiar, si es preciso, si lo juzga preciso, los contenidos que han sido aceptados provisionalmente ahora. De este modo, la democracia tiene asegurado su futuro siempre que estos acuerdos o consensos, sin acuerdo, pues se reproduzcan cada 4, cada 5, cada 6 años y entonces los conflictos que habría en cada caso, las paradojas que habría en cada caso, en cada campaña electoral, se remediarían a lo largo del curso de las campañas electorales y la democracia quedaría asegurada en su recurrencia el sistema democrático. Ahora bien, la cuestión naturalmente no se agota aquí, puesto que de lo que se trata es de establecer cuáles son los mecanismos de la representación y qué hay detrás de esa representación. Representación que naturalmente puede tener muchos sentidos y los tiene de hecho. Y además necesariamente, es decir, no por razones contingentes, sino que internamente, o bien la representación es una representación, diríamos, informativa, es decir, los diputados se consideran como meros altavoces o informadores a la Asamblea Nacional de las opiniones y de los objetivos de la voluntad del pueblo, de los partidos correspondientes. Es decir, los diputados son simplemente informadores o voceros o altavoces, si se quiere, de esa voluntad de los partidos. Sería el caso de las democracias, diríamos, representativas por vía informativa o según el modo informativo. O bien, los delegados serían no ya los informadores, sino los conformadores de una voluntad indeterminada, genérica, que los partidos o el pueblo a través de los partidos habría tenido una vez conocidos los programas en la campaña electoral. Y entonces, esto implicaría que la representación popular implica también una especie de intervención de los expertos en ciertas materias, por el tipo económico, político, biológico, etcétera, que el pueblo en principio, en general, ni siquiera los propios diputados elegidos están en condiciones de determinar.
puesto que son cuestiones técnicas que desbordan enteramente la voluntad popular general cuando se convierte en voluntad determinada y en condiciones prácticas. Y aquí está la cuestión, y este es el problema principal que queremos aquí plantear, el problema teórico principal, que naturalmente estas dos interpretaciones de la representación, que pueden darse simultáneamente y se dan de hecho simultáneamente, pues primero sabemos que en el momento de la propaganda electoral, de la propaganda de cada partido, de sus programas y planes de gobierno, pues en este momento los planes y programas son también conformadores de algún modo de la voluntad popular, puesto que estos programas y planes son redactados no por el pueblo en general, amorfo, sino por las cúpulas de los partidos que han elaborado durante una serie de años sus programas, los han ido afinando y refinando, y por consiguiente solamente después de una serie de sucesiva de filtros y de transformaciones y de análisis y de debates internos pueden llegar a ser presentados como objetivos políticamente presentables. Y entonces, quiere decir con esto que el pueblo no puede en absoluto conocer precisamente esos programas y planes ni darse cuenta de su alcance hasta que no hayan sido después debatidos en el Parlamento y contrastados con los partidos opuestos, y entonces, o coaliciones de partidos opuestos. Esto quiere decir que, en principio, el pueblo no puede absolutamente conocer el alcance de los programas que le han sido ofrecidos, puesto que solamente, repito, en el contraste de los debates de la Asamblea con los otros partidos puede realmente verse el alcance de cada programa y plan de cada partido, y en sí mismo carece de sentido propiamente político, puesto que genéricamente además la mayor parte de los partidos políticos convergen en muchísimos puntos, pero divergen en cuestiones sobre todo técnicas o que tienen un tratamiento técnico, como puede ser, por ejemplo, pues el caso de la energía nuclear, del apoyo a la energía nuclear, el caso de la ley del aborto, de los matrimonios homosexuales, en fin, mil asuntos fundamentales en la política ordinaria, en la sociedad democrática ordinaria, que tienen que ser elegidos por el pueblo, pero que de hecho son elegidos por los partidos políticos porque no pueden ser elegidos precisamente por el pueblo, y por incapacidad objetiva, y porque, sobre todo, el modo de recuperar esa unidad perdida es precisamente el debate parlamentario otra vez con el acuerdo previo de que hay un consenso sobre la situación en que quede el Parlamento una vez debatidos los programas.